Nava y con campo para pensar la tira para Facundo Ríos en derecha. Va a venir el centro al área, enganchó, se metió bien, le quedó para zurda y está. Meritelo se lo perdió solito. Meritelo se lo perdió solito. Gran jugada de Ríos, enganchó, tuvo un tiempo más para pensar. Y el 9 que ahora pone el pie diciendo, era así. Se lo perdió Meritelo, lo tuvo Real Pilar. Velocidad y potencia. Creí que iba a ser otra infracción, ¿eh? Ojo que se empieza a picar el partido y tu Ituzaingó. El Pilar con Nahuel Ríos para Facundo Ríos, se viene el 7, mano a mano con Córdoba, amaga, engancha, va a llegar al fondo, viene el centro, termina rebotando en Córdoba, dice el árbitro. Hay tiro de esquina para Real Pilar, la primera vez que logra quedar cara a cara Ríos, y eso es importante porque puede sacar ventaja el 7. La pelota ahora para que venga Sánchez de León. Juan toca para Ríos. Este sueldo saliendo con Lazo. Epa, lo levantaron y es para tarjeta. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Ha quedado muy dolorido. Pelota hacia el medio. Está viendo el partido con muchos nervios. La juega por el sector derecho. El número 7 que tiene el conjunto local, Facundo Ríos. Termina hasta la mitad, lo sale a correr el jugador Kruger. Y Sánchez de León, el 8, el centro. ¡Oh, pasado! La busca Facundo Ríos, la pelota no se va y no desaparece el peligro. Atrás para Grego. Más atrás.